Bien, listos. Vamos a ver aquí ahora sí. A ver, ¿me confirman si se escucha bien, por favor? ¿Todo está bien? Profesor, se escucha perfecto. Ah, ya, perfecto. Listo. Gracias. Muy bien. Ok, gracias, Auri. Muy bien. Bueno, chicos, a todos, muy buenas noches. Te saluda el docente Enrique Núñez del Arco del curso de álgebra. Y en esta oportunidad, pues vamos a hacer un tema muy interesante, muy importante, que apareció en el prospecto de San Marcos a partir del año 2015, ¿ya? Este capítulo de programación lineal no es cualquier tema. Programación lineal, si tienes un familiar que está en la universidad, un familiar, un vecino, un amigo por ahí, ¿no? Estudia, por ejemplo, muchas carreras, por ejemplo, administración, economía, ingeniería, por ejemplo, matemática, ¿no? Diferentes disciplinas. Es normal que más o menos en el cuarto, quinto ciclo, por ahí más o menos, lleve curso de optimización, lleve curso de programación lineal. ¿Qué cosa es la programación lineal, básicamente? La programación lineal es una rama de las matemáticas que consiste en buscar el mayor valor o menor valor de una función. Esa función, como tú sabes, representa un problema de la vida cotidiana. Por ejemplo, tú quieres maximizar la utilidad de tu empresa de acá a 5, 10, 20 años. ¿Te das cuenta? Quieres saber, por ejemplo, supongamos la menor velocidad que va a tener una partícula, por ejemplo, en 20 segundos, ¿no? De t igual a 0 a t igual a 20. Entonces, tú quieres encontrar diferentes tipos de magnitudes, su máximo mínimo, ahí aparece la programación lineal, ¿correcto? Entonces, la programación lineal, como te digo, en San Marcos apareció en el 2015. En la Uni también igual se comenzó a hacer ese tema. Si aquellos que postulan a Uni, por ejemplo, ese tema de programación lineal es muy recurrente. En San Marcos, en el último examen de San Marcos, y casi siempre viene programación lineal. Ya, eso es normal, ¿me entiendes? ¿Sí? Callao, la UNAC, la Universidad Nacional de Callao, del año 2018 comenzó a incluir el tema de programación lineal, ¿ya? Se podría decir que las tres únicas universidades en Lima, ¿ya? Y a nivel nacional, que están colocando programación lineal es la UNI, la San Marcos y la Universidad del Callao. Hay otras universidades que sí también están queriendo colocar programación lineal, ya como la universidad, por ejemplo, la Faustino, por ejemplo, la Universidad de la UNSA, Arequipa, ¿me entiendes? Pero como te digo, pues, como te digo, ese tema es muy importante que sepas, ¿ya? Ahora, se podría decir que ese tema es una aplicación muy poderosa en el tema de funciones, ¿ya? Como tú sabes, una función representa algo de la vida cotidiana. Lo que va a hacer este señor va a ser encontrar el mayor valor o menor valor de una función. Esa función recibe el nombre de función objetivo. Objetivo. Y toda función tiene variables. En esta oportunidad, la función con la que se va a trabajar es una función lineal. Por eso el tema se llama programación lineal, porque se encarga de maximizar o minimizar funciones lineales. X a la 1, y a la 1. Dos variables. Esas variables, escucha por favor, esas variables reciben el nombre de variables de decisión. ¿Me entiendes? Y como representa algo de la vida cotidiana, X, por ejemplo, te puede representar, supongamos, la cantidad de toneladas de café que vas a exportar, por ejemplo, a Europa, supongamos. El Y representa el presupuesto, el capital, por ejemplo, en flete para hacer justamente ese traslado de café, ¿me entiendes? Y esa F, ese F te puede representar la utilidad generada de acá a un año, dos, cinco, 20.000 años. ¿Te das cuenta? Entonces, estas variables son llamadas variables de decisión. Y como representa algo de la vida cotidiana del mundo real, esas variables van a ser mayores o iguales a cero. No estoy diciendo positivo, estoy diciendo mayor o igual a cero. A eso se le llama condición de no negatividad. Condición de no negatividad. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. Mira, escucha. Vamos a suponer, esta parte, escúchame, ¿eh? Vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo, formas una empresa cualquiera, y yo tengo la utilidad. Y esta utilidad se va a representar en términos de dos variables. Un ratito, por favor. ¿Por Ya, como te decía, se va a representar en términos de dos variables. Supongamos así. 6X,
más 2y. Este x te va a representar, supongamos, ya, el número de toneladas de café que vas a exportar. Y el y te va a representar, por ejemplo, ya, mira, ¿sí? La cantidad de millones de soles que tiene disponible para el flete, ya, supongamos, ¿no? El número de millones. Entonces, esa utilidad se va a determinar en función a x y a y, ¿es cierto o no? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, voy a exportar 5 toneladas de café y dispongo de 1 millón de soles para el flete. ¿Cuánto vale U? ¿Cuánto sería? 6 por 5 más 2 por 1 sería 32. ¿Me entiendes o no? Ojo, numéricamente hablando, ¿ya? Si acá, por ejemplo, fuera 4 y acá fuera, por ejemplo, 2, 6 por 4, 24, acá sería 28. ¿Qué significa eso? Que a medida que tú le des un valor a X y a Y, U recibe un nuevo valor, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué pasaría si yo le doy condiciones a X y a Y? Por ejemplo, que X y Y, supongamos, sea menor o igual a 2. Ah, o sea, quiere decir que ya no va a ser cualquier valor ya. Ya no lo voy a tomar a la ligera, ¿te das cuenta? Ahora va con una condición más. ¿Qué pasaría si lo aumento otra condición más? Ah, ya. Esos infinitos valores de X y Y que podía yo tomar o considerar, ahora se van a acortar esas posibilidades. ¿Por qué? Porque le estás colocando nuevas restricciones. Y así puedo colocar muchas. Se llama restricciones. Condición de no negatividad. ¿Esto cómo se llama? Función objetivo. ¿Me entiendes o no? Y el objetivo principal, para redundancia, es encontrar el mayor valor y menor valor de una función. Ese mayor valor o menor valor recibe el nombre de valor óptimo. Valor óptimo, el óptimo. Y esos X y Y que han generado el mayor valor, menor valor de F, se llama solución óptima. Solución óptima, lee la O. Solución óptima. ¿Me entiendes? ¿Sí? Lo que voy a hacer el día de hoy, ya, es explicar este tema con una teoría considerable. Ya, voy a comenzar el tema desde cero. Ya, yo sé que a algunos quizás les choca ese tema, quizás no conocen el tema, o no entiende muy bien la teoría, entonces yo voy a explicar esto desde cero, ¿ya? Con una pequeña introducción, lo que está acá, ¿sí? Y luego voy a hacer un esquema. Para entender bien programación lineal, hay una noción previa que debes conocer antes. ¿Cuál, profesor? Mira, escúchame, mira esta parte de acá, préstame atención al máximo. Este capítulo es muy interesante. Ahora, quizá algunos me digan, profesor, pero yo voy a postular y en la universidad, pero el examen de admisión esta no me va a venir, profesor. Ah, bueno, desde la universidad, depende de la carrera que estudies, va a ser optimización, va a ser programación lineal, ¿me entiendes? ¿Cuántos tipos de programaciones existen? Uf, existen un total de, a ver, sácame de algo. Ah, 26 hay actualmente, ¿sí? Y cada programación que se va construyendo se especializa en cada línea de la ciencia, cada uno de ellos. Hay una en la economía que se llama programación estocástica, hay una parte de la biología que se llama programación entera, hay una parte de lo que se llama en la teoría de juegos, en la parte de los juegos de azar, ¿no? Se llama la programación probabilística, y así. Programación de Bayes, y así. Un montón de programaciones. Programación entera, programación no lineal. Y cada uno tiene una función específica según la carrera que tú estudies. La más elemental de todos, programación lineal. ¿Y cuándo se creó eso, profesor? ¿En la época de Pitágoras? No. ¿Esto se creó? En 1962, en la década de los 60, siglo XX, por un matemático, ya, Gregory Denzin, ya, este señor lo que hizo fue justamente encontrar el mayor valor y menor valor de una función lineal, ya, a partir de las restricciones. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a graficar las restricciones. ¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, ¿se grafican inecuaciones lineales? Sí, eso es lo que te voy a enseñar como noción previa. Mira, escúchame. Acá tengo, por ejemplo, una expresión de esta forma, esta inecuación. A ver, y vamos a graficar esta inecuación. Es decir, vamos a encontrar aquella región donde se van a ubicar los infinitos valores de X y Y, que va a satisfacer esta condición. Vamos a ver acá, mira. Para eso vamos a aplicar una pequeña tabulación.
Te lo estoy explicando así desde cero para que se entienda la idea, ¿ya? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Entiendes? Y ya en otra oportunidad vas a ver ya, obviamente, ya más pragmas, más avanzado. Profesor, primero, ¿cómo se tabula? Vas a encontrar los puntos de corte con los ejes coordenados, con el eje X y el eje Y. Cuando X vale 0, si X vale 0, 5 por 0, 0. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? Sería 10, ¿sí o no? Y vale 10. ¿Te entiendes? ¿Sí? Ahora, profesor, una consulta. ¿Qué pasaría si ahora si Y vale 0? Si Y vale 0, 5X es igual a 10. ¿Cuánto vale X? Sería 2. ¿Esto para qué me sirve? ¿Para hacer hora? No. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y. ¿Te das cuenta? Vamos a ubicar 0,10. Los puntos, los pares ordenados, donde su primera componente es 0, esos puntitos pares ordenados se ubican sobre el eje Y. ¿Correcto? Y como dice 10, va arriba, ¿sí o no? 0, punto y coma 10. Ahora, 2,0. Si la segunda componente es 0, se sitúa, se ubica sobre el eje X. Entonces acá sería 2, punto y coma 0. ¿Y para qué hacemos eso? La recta va a pasar por esos puntos. ¿Te das cuenta? Va a pasar por esos puntos. ¿Entiendes? Pero, profe, cuidado acá. Cuidado. Esta línea ha dividido el espacio en dos regiones. Dos semiespacios. 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 La pregunta es, ¿será la región de abajo o la región de arriba? Profesor, no sé, profe. Vamos a comprobarlo. Vamos a suponer que sea la región de abajo. En la región que está abajo, vamos a tomar, tranquilo, vamos a tomar un punto cualquiera. Y dicho punto vamos a reemplazar en la restricción. Por ejemplo, no sé, a ver, 0,0. Ahí está, mira, 0,0. Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? A ver, por ejemplo acá. Si X vale 0, Y vale 0. Reemplaza, papá. 5 por 0 más 0. ¿Cuánto sale todo? 0. ¿0 es menor a 10? Verdadero. Quiere decir que aquí están los infinitos pares ordenados, que al momento de reemplazar aquí, la desigualdad se cumple. Semiespacio inferior, semiespacio superior. ¿Está claro? Profesor, entendí poco, profe. Otro ejemplo. Te voy a colocar otro ejemplo. Menos y más x, ¿correcto? Mayor o igual a 2. Ahí está, mira. Vamos a hacer acá una pequeña tabulación para no olvidarnos. Mira, x acá, y acá. ¿Está claro? Está bien, ¿no? Mira, segunda parte, ¿ah? ¿Eh? Profesor, ¿qué pasa si x vale 0? Ah, ya. Si x vale 0, mira acá, menos y es igual a 2. ¿Cuánto vale Y? Menos 2. ¿Es correcto eso? Ahora pregúntate, ¿qué pasa si Y vale 0? Si Y vale 0, ¿cuánto vale X? Sería 2. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer, profe? Tengo miedo. Ah, bueno, vamos a graficar acá. Ubicamos acá los puntitos, como tiene que ser, profesor. Vamos a ubicarlo acá más grande. Ahí está, ¿correcto? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mira, ahí está. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, mira, estamos viendo la parte elemental todavía. Aún todavía no entro en programación lineal, ¿la? Por si acaso, ¿ya? Esto hay que entenderse bien la teoría, ¿ya? La teoría es importante que lo sepas, ¿ya? 2 punto y coma 0. 0 coma menos 2, ¿no? Acá sería hacia abajo. 0 punto y coma menos 2. Y dicho punto, dicha recta, ¿ya? Pasa por estos puntos. Entonces sería acá, profesor, ¡ah! Listo. Te da una idea, ¿no? Eso es lo bueno de los interceptos, ¿no? Te da una idea más específica, más exacta en cuál es la dirección de la recta, ¿ya? Entonces, ¿qué región sería? ¿La zona de arriba o la zona de abajo? Allá. Vamos a suponer esto, mire, escúchame. Vamos a suponerlo, si me préstame atención, mire. Vamos a tomar un punto cualquiera de arriba, supongamos. A ver. Que sea 0,0, supongamos, ¿no? Supongamos, ¿no? Supongamos, supongamos, ¿ya? Si X vale 0, Y vale 0. Vamos a reemplazar arriba en la restricción. Menos 0, escucha por favor, menos 0 más 0. 0. 0 es mayor o igual a 2.
Absurdo, no es verdad, falso. Quiere decir que no va a ser la región de arriba. ¿Con qué región me quedo? Con la de abajo. Ahí está. Entonces, aquí están los infinitos pares ordenados que al momento de reemplazar la restricción, la desigualdad satisface. Yo sé que algunos de ustedes quizás no me crean. No sé, profe, ese profe tiene cara de mentiroso. No sé por qué. Mire, escúchame. Vamos a un mundo cualquiera acá. 3 punto y coma 0, supongamos. Si x vale 3, llévale 0. Menos 0, ojo, menos 0 más 3. ¿Cuánto es eso? 3. 3 es mayor o igual a 2, verdadero. Claro, pues, ahí está, cumple. ¿Te das cuenta o no? ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro, espero que sí. Esta es la parte de la noción previa. Denzin comenzó a resolver el mayor valor, mínimo valor de una función objetivo, graficando las restricciones. Graficando las restricciones. ¿Cómo lo hizo? Así. Profesor, ¿y Denzin después qué hizo? Ah, ya. Comenzó a graficar las restricciones en un solo plano. Y comenzó a formar un polígono. Ese polígono recibe el nombre de región factible, que lo veremos ya en un par de minutos, ¿correcto? Así que vamos a borrar esa parte, ya vamos a borrar acá. ¿Listo? A ver. Este tema para mí es muy bonito, muy interesante. Ayuda mucho, ¿verdad? En la universidad, recuerdo que en sexto ciclo llevé este tema, en este curso, porque este contenido de programación lineal se ve durante, no te miento, lo llevé durante 5 meses, todo un ciclo completo, ¿verdad? Y se ve un montón de cosas, ¿ya? Ahí lo van a mezclar con matrices, muy interesantes, ¿ya? Así que la base de todo es que manejes esto, ¿ya? Obviamente en mi época no existía la programación lineal en el mundo pre, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, recién como te dije en el 2015, recién apareció eso, ¿no? En San Marcos, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Qué tal, joven? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mi problema? Muy bien, ahí está. Entonces, excelente. Perfecto, entonces ahí estamos. ¿Sí? ¿Correcto, jóvenes? Ahí estamos. Entonces, mira, vamos a hacer acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, mira? Escúchame, ¿eh? Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿De qué trata? Vamos a hacerlo, vamos a explicar por el método gráfico. El método gráfico simplex se llama. Simplex. Acaba con X. Método gráfico simplex. ¿Ya? Así se llama. Método gráfico simplex. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Método gráfico simplex. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar acá por medio de un ejemplito. A ver, vamos a ver acá. Préstame atención. Esto es lo siguiente. Primero te voy a explicar qué es un PPL. Apunta. ¿Qué es un PPL? Problema de programación lineal. Repito, problema de programación lineal. Correcto. Entonces, un PPL, un problema de programación lineal, está compuesto por varios elementos. Te lo voy a explicar acá. Me vas a prestar atención a lo que voy a hacer, porque te voy a hacer un esquema gigante. Ya, mira, de todo el PPL, mira. Acá tengo, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama función objetivo, ¿cierto? Función objetivo, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque es la función que yo deseo maximizar o minimizar. Y aquí van a estar, ¿quién es profesor? Aquí van a estar las restricciones. Préstame atención al máximo, ¿ya? Aquí van a estar, por ejemplo, profesor, las restricciones. Vamos a colocar acá ejemplos. Vamos a colocar acá un caso. Es un ejemplo nada más esto, por si acaso. ¿Ya? Y aquí está x, y mayor o igual. Ahí está. Vamos a colocar acá. Vamos a aplicar aquí. Todo esto es el famoso PPL. Recuerden, jóvenes, que esto se llama función, ¿qué cosa? Objetivo. Eso no te olvides. Te estoy explicando así despacio la teoría para que se entienda bien. ¿Esto cómo se llama, profesor? Se llama restricciones. Restricción 1, restricción 2, restricción 3. Las famosas restricciones. Restricciones, ¿correcto? Es decir, son aquellos valores que X y Y deben satisfacer, ¿correcto? Deben cumplir sí o sí. Y este X y Y, cuidado, se llama la condición de no negatividad. Si no eres negativo, ¿qué significa? Que vas a ser mayor o igual a 0, ¿no? ¿Me entiendes? Condiciones de no negatividad. ¿Está claro? ¿Sí? Y recuerda que X y Y reciben el nombre de las variables de decisión.
variable de decisión. Variable de decisión. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí espero que esté quedando claro. Ahora, ¿ya está? Ahora, ¿qué viene, profe? No sé, profe, tengo miedo. Ya, mira, escúchame, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar acá, vamos a graficar acá. Vamos a hacer el esquema, mira. Escúchame. Graficamos acá lo siguiente. Acá tengo eje X y acá tengo el Y. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Si ustedes se percatan, como X y Y son mayores o iguales a cero, solamente vamos a considerar la zona del primer cuadrante, nada más, ¿correcto? Solamente la zona del primer cuadrante. Entonces, mira, vamos a hacer acá, profe. Graficamos la primera restricción, que es una recta. Supongamos que sea así, supongamos, hermano, de esta manera. Ahí está. Esto es R1. Y que vaya así. Ya vamos a suponer que sea así. Es un ejemplo nada más, así que tranquilos. Este señor de acá, graficamos la segunda restricción. Por ejemplo, aquí. Esto de acá. Supongamos, ¿no? Esto de acá. Y la última que sea esta. Ahí está. Supongamos, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, mira, si te das cuenta, se ha formado un polígono. Este polígono que está acá, cuidado acá, recibe un nombre famosísimo en matemáticas. Se llama región factible. Región factible, admisible también se le llama. Se le llama región factible, ¿ya? Región factible, admisible, o también se llama fehacible. Región factible, admisible o fehacible. Profesor, pero ¿qué, o sea, qué de importante tiene una región factible? O sea, no entiendo, profe. Ya te explico. Lo que pasa es que una región factible, aquí, escucha por favor, aquí van a estar metidos, tanto en el interior como también en el borde del polígono, en la línea verde, van a estar infinitos valores de X y Y, infinitos pares ordenados. Y cada uno de ellos, va a satisfacer estas tres restricciones a la vez. Por eso que se toma la intersección. Es decir, aquellos pares ordenados que satisfacen las tres restricciones a la vez. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ah, ya, profesor. Una región factible, cuidado, es un polígono convexo. Es un polígono, cuidado, convexo. ¿Y qué es un polígono convexo? Ah, bueno, recuerda, por geometría plana, un polígono es convexo cuando trazo una recta cualquiera, ¿no? Y corta a lo más en dos puntos a la región, al polígono, ¿sí? Entonces, esta región factible, ¿ya? Está formado por la intersección. Es la intersección de las restricciones, ¿ya? La intersección de las restricciones, ¿correcto? ¿Sí? De las R1, R2 y R3. Eso, por favor, no te vayas a olvidar, ¿sí? Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Mira esta parte, ¿ya? ¿Eh? Vamos a ver acá. Mira esta acá. Ahora, esta línea que está acá, escúchame, ¿eh? Esta línea que está acá, esta línea que está aquí, esta, estoy indicando de paso de cero, ¿eh? Recibe el nombre de puntos extremos. Es decir, este puntito, este borde azul, así como también los vértices del polígono, recibe el nombre de puntos extremos, ¿ya? Puntos extremos. Acá tengo el punto A, acá tengo el punto B y el punto C. Este recibe el nombre de punto extremo. Puntos extremos. ¿Sí? Eso no te olvides. Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué más? Ah, mira, cuidado. Estos señores, atento, mira, estos pares ordenados se van a reemplazar en la función objetivo, ¿me entiendes? Solamente se van a representar, se van a representar en la función objetivo aquellos puntos que están dentro de la región factible y así como también en los puntos que están en el borde. Y también los vértices A, B y C, ¿correcto? Pero ¿cuál es el detalle? Te cuento, pues. El detalle es que solamente algunos pares ordenados, cuando yo reemplace en la función, te va a generar el máximo y el mínimo. Ahora, algunos que usted quizá piensen, profesor, pero hay un problema acá, profe. Acá hay infinitos puntos. Acá hay infinitos puntos. O sea, voy a reemplazar, profe, nunca termino, porque son infinitos. Ya. A partir de aquí, nace un famoso teorema ya propuesto por Danzig, justamente. ¿Qué te dice Danzig? Dice lo siguiente. Te habla del teorema, el teorema del óptimo.
O también se llama el teorema de la programación lineal, ¿ya? Teorema de Lóffigo. Este teorema fue propuesto en la década de los 70, ¿ya? Algunos me dicen, profesor, ¿Dancing todavía vive? No, Dancing ya falleció en el 2005. Falleció en el 2005. Después de recibir el premio Von Neumann, ¿no? En Estados Unidos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, profe, teorema de Lóffigo. Mira, profesor, este señor que está acá, ¿ya? ¿Qué te dice? Si deseamos encontrar el valor óptimo, profesor, ¿qué cosa es valor óptimo? Se está refiriendo al máximo valor o mínimo valor de f, ¿no? Máximo o mínimo valor de la función, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, profe, si tú quieres encontrar eso, ¿ya? Solo lo buscaremos, ¿sabes en dónde? En los vértices de la región factible. ¿Qué, profesor? ¿Nada más en los vértices, nada más? ¿En A, B y C? Sí, solamente en los vértices. En los vértices A, B y C. ¿De dónde, profesor? De la región factible, nada más. Esto, por favor, es uno de los mandamientos del teorema de la programación lineal. Si ustedes quieren encontrar el mayor valor o menor valor de una función objetivo, solamente suficiente nada más, necesario y suficiente, evaluar, reemplazar en los vértices. Adentro no es necesario, ¿me entiendes? A eso se está refiriendo el tema en sí, ¿correcto? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Paso número 1, método gráfico, ¿ya? Vamos a graficar las restricciones, que son rectas. Intersectamos las restricciones, y formamos la región factible. Pero, de esa región factible, solamente búscame los vértices nada más. Y esos vértices, A, B y C, se van a reemplazar en la función objetivo en el F. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y solamente uno de ellos es el que generará el valor óptimo, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá. Escúchame, amiga. Vamos a ver acá. ¿Qué cosa se refiere cuando dice, ya, escucha, lo que dice acá, valor óptimo? ¿Ya? Y acá termino con la teoría, chicos. Acá termino con la teoría, ¿ya, profe? ¿Qué significa valor óptimo? Se refiere simplemente, ¿ya?, al máximo o mínimo valor de la función objetivo x, ¿correcto? ¿Sí? ¿Pego o no? Profesor, ¿qué significa solución óptima? Solución óptima, o también llamado punto óptimo, ¿por qué se llama punto? ¿Por qué se llama punto óptimo? Porque es un par ordenado, ¿no? Punto óptimo, viene a ser cosa, profesor, simplemente, viene a ser nada más, es el valor, es el vértice de la región factible que te genera el mayor valor o menor valor de F, ¿correcto? Entonces, profesor, decimos acá, es el vértice, ¿ya? Vamos a llamar X estrella, Y estrella, que genera, ¿ya?, el valor óptimo. El óptimo, ¿correcto? Ahí está. ¿Y dónde se ubica esa solución óptima? Acá, en los vértices, ¿correcto? ¿Sí? Eso, por favor, no se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si existe lo siguiente, ¿no? Si acá tú ves, por ejemplo, que... Por ejemplo, en esta parte, mire, escúchame, mira. Esto de acá, mira, por ejemplo, veo así, ¿no? De esta forma. Ahí está, mira. Y la región factible es todo esto. ¿Me entiendes? Entonces, esto se llama región factible no acotada. Profesor, ¿qué significa la palabra acotado? Acotado significa limitado, encerrado, ¿me entiendes? Limitado, encerrado, ¿correcto? A eso se está refiriendo, ¿ya? A ver, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal ves el tema hasta ahora? ¿Qué tal? Yo sé que con puras palabras como que la gente se va traumando, pero tranquilo más, no pasa nada. Atento a lo que viene porque es muy importante. Voy a hacer una pequeña retroalimentación, ¿ya? Así que atento a mí. Escúchame, ¿no? Primero,
Paso número uno, se grafican las restricciones. Paso dos, buscamos la intersección de las rectas. Esa intersección es un polígono llamado región factible. Esa región factible, escucha por favor, va a contener infinitos puntos. Esos infinitos puntos, tanto en el borde como en el interior de la región, va a satisfacer las restricciones, sí o sí. Pero solamente habrá uno de ellos, solamente uno, será el elegido. Así como Matrix mío, ¿no? Profe, solamente un punto, nada más, uno, al reemplazar acá, generará el mayor valor. Solamente uno, al reemplazar aquí, generará el mínimo valor de F. El elegido, ¿dónde lo encuentro? En los vértices. ¿Quién te dice eso? Teorema del óptimo. ¿Me entiendes o no? Ah, ya, ¿me entiendes o no? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Vamos a explicarlo por medio de un ejemplo. De un ejemplo, ya para que se entienda mejor. ¿Sí? Vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, seguimos acá esta partecita. Vamos a ver acá. Es el famoso método gráfico, ¿ya? Hay muchos métodos, por si acaso, ¿ah? Hay método dual, método simplex, método entero. Hay un montón de métodos, ¿ya? Eso ya lo vas a ver en la universidad, ¿sí? Entonces, ahí está. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, entonces. ¿Qué te parece el tema hasta ahora? ¿Qué tal vez? ¿Cómo lo ves el tema? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Sí? Si ustedes se percatan, no estamos hablando de dominio y rango. No se dan cuenta de eso. No hemos hablado de dominio y rango en ningún momento. Estamos solamente graficando restricciones, nomás, nada más. Así de sencillo. ¿Entiendes? Ya, vamos a ver acá, por ejemplo, la pregunta. La pregunta, así de manera de ejemplo. La preguntita, vamos a verla un ratito. Vamos a ver acá cómo va la transmisión en vivo. A ver, mierda, me he fijado. Ahí está. Vamos a ver aquí, la parte de acá. Y los jóvenes, a ver, ¿todo está claro? Ángel, Camila, ¿todo bien? Gutiérrez, Liliana, Luis, ¿está bien? ¿Sí? Ian, ¿no tienen alguna duda? Está claro, ¿no? ¿Sí? Está bien, ¿no? Tienen duda, por favor, consulten, ¿ah? Ya, muy bien, vamos a ver acá. Estamos, ¿verdad? En la última, ¿no? La última misa, ¿no? La última cena del siglo ya, ¿no? Qué pena. Bueno, seguimos acá. Vamos a... ¿verdad? ¿Qué atiendo, Sam? Pregunta número uno. La pregunta uno de tu material. Por ahí voy a colocar algunas cosas de teoría, algo extra, pero eso será un ratito, ¿sí? Después todavía, ¿sí? A ver, lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy van a ser ejercicios, ¿ya? Pero que ya están planteados como PPL. Lo que pasa es que los problemas de programación lineal, ¿ya? Son de dos presentaciones. La primera es cuando ya te lo dan en forma de PPL, es decir, ya te dan la función objetivo, ya te dan las restricciones, todo eso, ¿no? Pero hay problemas al modo DECO, que son puro texto. Ese texto se expresa, se modela en forma de PPL. Ya, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es justamente en forma de PPL nada más, ¿no? Ya con la función objetivo, con la restricción, ¿sí? ¿Correcto? Y ya en otra clase, en otra oportunidad, ya vas a poder visualizar con texto, ¿no? Con su texto. ¿Eh? ¿Perfecto? Así que vamos a ver acá. Pregunta número uno. Acá tengo lo siguiente. Una función objetivo, te piden el máximo valor de la función objetivo, ¿ya? Expresada así de esta forma. 2x más 3y, ¿correcto? Más 12, ¿no? Más 12. Y acá tenemos lo siguiente, profesor, de esta manera, ya la restricción, ¿correcto? Ahí está, dice acá x más y mayor o igual a 1, ¿sí? Acá dice 2x, ¿ya? Mayor más 2y menor o igual a 4. Vamos a colocarlo así, ¿no? Mira, acá de esta manera, x más y, ¿ya? Menor o igual a 2, puede ser. Claro. Y acá xy mayores iguales a 0. ¿Entiendes? Ya está, listo. ¿Eso qué viene a ser, profesor? Ah, bueno, viene a ser simplemente, ¿no? El PPL, ¿correcto? Ahí está, muy bien. Listo, te pide el máximo valor. ¿Qué vamos a hacer? Primero, paso número uno, graficamos las restricciones, ¿ya? Paso número uno, graficamos las restricciones. Paso número uno. ¿Ya? Graficamos restricciones. Así, ¿no? Vamos a la camina. De esta manera, mire, escúchame, ahí está.
eje X, lo voy a hacer grande para que se vea bien, la idea. Ahora, vamos a graficar la primera restricción. Vamos a llamar acá R1, ¿ya? Entonces, ¿cómo se grafica una restricción? Acuérdate, tabulando, ¿no? Mira, tabulando acá. Acá tengo, lo voy a tabular acá chiquito, ¿no? Un costadito para que se vea bien. Profe, X acá, Y acá. Si X vale 0, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1, ¿no? ¿Sí o no? Si Y vale 0, ¿cuánto vale X? X vale 1. Entonces, profesor, sería así. 0,1. 0,1, ¿dónde está? Por aquí. Yo te recomiendo, escúchame, yo te aconsejo que lo expreses como pago ordenado. He visto muchos jóvenes, inclusive hasta profesores, que erróneamente solamente colocan 1. No, no, coloca todo el pago ordenado. Coloca 0,1. Yo sé lo que te digo, ¿ya? ¿Correcto? ¿Y qué pasaría si 1,0? Entonces sería por acá. 1,0 está por acá. Entonces, mira, la restricción va a ir así. La recta pasa por esos puntos. Esto es R1. Pero acá dice mayor igual. Como dice mayor igual, ¿para dónde va? Hacia arriba. Voy a colocar esta flechita, esta cabecita, indicando que está yendo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora tenemos la segunda restricción. La segunda restricción se va a aplicar así. Y así. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 2, ¿correcto? Si X vale 0, profesor, Y vale 2. Entonces, este punto sería 0,2. Y si Y vale 0, ¿cuánto vale X acá, profesor? Acá sería entonces, profesor, 2. Listo. Entonces, la recta pasa por esos puntos, ¿no, jóvenes? Entonces, sería así. Ahí está. Y acá dice R2. Pero cuidado, dice menor igual. Si dice menor igual, ¿para dónde va? Hacia abajo, ¿sí o no? La zona que está abajo. Profesor, tengo que buscar la intersección. ¿Dónde está la intersección, profesor? Aquí, ¿no? En esta zona, ¿no? ¿Esto que está acá que viene a ser, profesor? Claro. Profe, ¿por qué no pinta más abajo? ¿Por qué no pinta más arriba? Porque recuerda que tu X y Y, tu condición de no negatividad, son mayores o iguales a 0. Significa que estamos en el primer cuadrante. ¿Cómo se llama este señor? La región factible. Ahí está, te das cuenta. Y de la región factible, ¿qué es lo que más nos importa? Lo que más nos importa es los subvértices. Primero, jóvenes, ¿cuál es acá su vértice? 0,2, muy bien, seguimos avanzando. 0,1, seguimos avanzando. 1,0, seguimos avanzando. Ahí está. Y luego, retorna, ya está. Ya acabaste el paso 1. Has encontrado la región factible. A partir de grafica las restricciones, ¿me entiendes? ¿Sí? Ahora vamos a ver el paso 2 y el último ya. Solo son dos simples pasos nomás, nada más. Ah, ya. Vamos a evaluar, se llama así, evaluando los vértices. ¿Ya? ¿De quién, profesor? De la región factible. Entonces, mira, vamos a ver acá de esta manera, ¿ya? Vamos a ver aquí de esta forma. Y decimos acá, profesor, bueno, acá tenemos 4 puntos, ¿no? Ahí está, listo. Acá tenemos, mira, profe, este señor, acá tengo el vértice. ¿Y cuál es la función objetivo? Ah, ya, es x, y igual a 12x más 3y más 12. ¿Correcto? Sí, ahora mira, vamos a graficar acá, vamos a ubicar acá los puntos. Mira, profe, primer vértice, 0,2. Segundo vértice, 0,1. Tercer vértice, 1,0. Y el último, cuarto y último vértice, 2,0. Ahora sí, atento a lo que viene, mira. Vas a reemplazar. Si X vale 0, acá lo escribí. Si X vale 0, Y vale 2. Si X vale 0 y Y vale 2, reemplaza. 2 por 0 más 3 por 2 más 12. Repito. 2 por 0 más 3 por 2 más 12. ¿Eso cuánto es? 18, ¿no? 18. Ahora, 0,1. Cuando X vale 0, Y vale 1. ¿Cómo sería? 2 por 0 más 3 por 1 más 12. ¿Cuándo sería eso? 15. ¿Cómo será que en esta parte? Ah, será solamente 14. ¿Y eso cuánto sale? Si X vale 2, Y vale 0. 2 por 2 más 3 por 0 más 12. 16. ¿Qué te piden hallar? El máximo valor. ¿Cuál es el máximo? 18. Ese viene a ser la respuesta, jóvenes.
él viene a ser, ¿qué cosa? El máximo valor de f en y. Por lo tanto, profesor, la respuesta es 18. Nada más, y se acabó el problema. Ah, te cuento. Esta respuesta que es 18 recibe el nombre de valor óptimo. Es como decir la respuesta del problema, la respuesta. ¿Me entiendes? ¿Y qué cosa es 0,2? 0 punto y coma 2 es la solución óptima. Porque él fue el que generó el mayor valor. Entonces, él se llama solución óptima. Bueno, también se llama punto óptimo, ¿no? Como te mencionas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está el resultado. Esto, por favor, no se vayan a olvidar. Y listo, el problema terminó. Nada más. ¿Qué te pareció? Dos simples pasos. Graficas y reemplazas. Y se acabó el problema. Así de sencillo. ¿Qué te pareció? ¿Está bien? ¿Sí, jóvenes? ¿Muy bien? Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver también acá otros problemitas en el paso del tiempo. Mira, a ver. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer acá otro ejercicio. Vamos a hacer acá, por ejemplo, la pregunta, ¿ya? La pregunta número 5, por ejemplo. ¿Ya? La pregunta 5. Vamos a hacer también pregunta de teoría. Vamos a hacer también pregunta de teoría. Pero igual, obviamente, vamos a hacer aquí. A ver, mira. Vamos a hacer acá la pregunta 5. Vamos a hacer de todo, en sí, de todo. Pero vamos a comenzármelo con los más básicos. Para que se entienda la idea, ¿no? ¿Sí? Y luego entramos a la parte más complicada. Ahí está. Vamos a hacer acá. O sea, esto es lo que estoy haciendo, es algo más formativo, es básico el tema, o sea, la parte básica, ¿ya? Correcto. Así que vamos a hacer acá, mira, pregunta 5. A ver, la pregunta 5 dice así, vamos a colocar acá todo el ejercicio, ya, dice acá, pregunta 5. Un negocio, escucha, un negocio vende X artículo del tipo A y Y artículos, repito de nuevo, un negocio vende X artículos del tipo A y Y artículo del tipo B. Y hay restricciones en la venta, ¿ya? ¿Cuáles son acá las restricciones, profesor? Dice acá lo sigo. Acá. Acá de esta manera. 12X más Y, ¿ya? Más Y menor o igual a 8. Y abajo dice 12X más 3Y, ¿correcto? Menor o igual a 12, ¿sí? ¿Y qué dice abajo? X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0. Ya está. Dice, determine la utilidad máxima, la utilidad, ya. Cuando te dice, a veces alguno dice, profesor, pero ¿cómo sé yo quién es función objetivo? Generalmente las funciones de ingreso, utilidad, presión, ganancia, costo, esas variables, ya, ellos más que todo son supercandidatazos hacer función objetivo, ¿ya? Te dice determinar la utilidad máxima. Si te piden maximizar algo o minimizar algo, ese algo justamente es la función objetivo, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, determinar la utilidad máxima de la función beneficio. ¿Qué beneficio tengo? Esta función. ¿Y qué te dice la función? Ah, ya dice acá 100 por 3x más y. Azul. Ya vamos a hacer acá. Así que, atento a lo que viene a continuación, profesor jóvenes. Muy bien, listen. Ahí está, ¿sí? Vamos a comenzar, a ver, vamos a comenzar. Primero, el paso número 1. Paso número 1, ¿cómo se llama eso? Graficar restricciones. O también se llama la generación de la región factible. La región factible. Y para la región factible, ustedes saben que solamente hay que graficar restricciones. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la camina. A ver. Por ejemplo, escúchame, ¿no? A ver. Acá lo siguiente. Graficamos acá la ceniza. Mira. Yo quiero que también tú lo intentes, ¿sabes? No te quedes, ¿ah? Vamos a ver. Acá tengo X, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ahora, mira. Vamos a graficar la primera restricción. Llamada R1. ¿Ya? Primero. Si X vale 0, escucha. Si X vale 0... Si x vale 0, ya, mejor. Si x vale 0, ya, así. Si x vale 0, y cuánto vale, y vale 8. Lo vamos a ubicar acá, profesor, y vale 8. 0, punto y coma 8, no te olvides. Los puntos que están sobre el eje y, su primera componente, ¿cuánto es, profesor? Viene a ser 0, ¿correcto? Muy bien. Ahora mira, si y vale 0, escucha, si y vale 0, 12x es igual a 8. ¿Cuánto vale x, profesor? Sería
4 nada más. Así es sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, escúchame, vamos a aplicar entonces esa restricción. Yo te recomiendo que también le coloques un nombre. Llámale R1. Ya, llámale R1. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. ¡Ah! ¡Cuidado! Te está diciendo que está, dice menor igual. Como dice menor igual, ¿para dónde se va? Hacia abajo, ¿sí o no? Se va hacia abajo. Colocamos una cabecita, una flechita, indicando que va hacia abajo. Ya, para no estar pintando, garra, ¿sí? Muy bien, ahora mira esta parte. Vamos a ver la segunda restricción, ¿correcto? Dice así, escúchame, ¿ah? ¿Eh? Este es el ejemplo básico. Lo demás que voy a hacer van a ser más violentos. Fíjate, atento, ¿verdad? ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, 3y es igual a 12. ¿Cuánto vale y? Sería 4. Ese y igual a 4, obviamente está más abajo del 8, ¿no? Por eso lo ubico aquí. Y mira, ¿qué pasa si y vale 0? Si y vale 0, 2x es igual a 12. ¿Cuánto vale x? 6. Póngalo por acá. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Correcto? Entonces, ¿la recta cómo va? Así de esta forma. Vamos a dibujar acá. Entonces, ahí está, profe, la restricción llamada R2. Ah, dice menor igual. Como dice menor igual, ¿para dónde se va también? Hacia abajo. Entonces, tenemos que buscar acá la región factible. La región factible. A ver, yo voy a colocar letras acá. A, B y C. Quiero que ustedes me digan, ustedes, ¿quién va a ser la región factible? ¿El A, B o C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es aquí la región factible? ¿El A, B o C? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién será aquí la región factible? ¿A, B o C? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos, jóvenes. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es aquí la región factible, bro? A ver. ¿Ustedes qué dicen? A ver. A ver, ¿quién sería? ¿El A, B o C? Sí o no que sería el B, ¿cierto? El B, ¿no? El B es la región factible, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es el B? Porque en esta región, ¿ya? Tanto la línea morada como la azul va hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, profesor, sería, ¿no? Esta es la región factible. Este viene a ser la región factible, ¿correcto? ¿Sí? Ahora mira esta parte, profe. Este puntito, ¿quién sería? Ah, 0,0, el origen de coordenadas, ¿no? Profesor, quiero sus vértices. Ya, ¿quiénes son sus vértices? Este punto, ¿quién más? Él es su punto también. ¿Quién más? Él, ya lo conozco, es 4,0. Pero me falta él. Él es el que me falta. Él me está faltando. Ya, aquí en el detalle. ¿Cómo encontramos, escúchame, cómo encontramos este punto? Si ustedes se percatan, este punto pertenece tanto a R1 como también a R2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Muy simple. En este punto, ambas rectas se van a igualar. Lo vas a formar, ¿cómo lo calculo este punto? Expresándolo como un sistema de ecuaciones. Tanto la primera restricción como la segunda restricción. Entonces, profe, vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? A ver, ¿qué dicen ustedes? Es decir, calculando acá el X y Y, ya encontraríamos este par ordenado, ¿no? Este de acá. A ver. Por ejemplo, podemos restar de abajo hacia arriba, ¿cierto? ¿No? 2X menos 2X se cancela. 3Y menos Y sería 2Y. 12 menos 8 es 4. ¿Y Y cuánto vale? Sería 2, ¿no? Y si Y vale 2, X vale 3, ¿no? Sí, bueno, ya está. Entonces este punto sería 3,2. ¿Ya está? Ahora, el último paso, paso 2. Claro, obviamente lo estoy haciendo despacio, pero en sí ustedes tienen que hacerlo más rápido, realmente más rapidito, ¿sí? Profe, vamos a hacer lo siguiente. Acá hacemos, comenzamos a reemplazar de esta manera, ¿no? Aquí en esta partecita, ¿ya? Tenemos el vértice, y también tenemos, ¿no? La función objetivo, que en este caso es la función beneficio-utilidad, ¿no? El cual es 100 por 3x más y, ¿cierto?
¿Y quiénes son acá los vértices? Primer vértice, 0,4. Ah, verdad, cuidado. No vayas a colocar 0,8, ¿eh? Cuidado. Solamente son los vértices de este polígono nada más, solamente de él, nada más. 0,4, 0,0, bueno. Y el otro será 4,0, 4,0 y el último, 3,2. Ya está. Listo, entonces ahí está la expresión, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí está, vamos a solamente a reemplazar y el problema termina, si ves, ¿no? Nada más. A ver, ¿cómo será acá? Si x vale 0, llévale 4. Por ejemplo, si x vale 0, llévale 4. Sería 3 por 0 más 4. 3 por 0 más 4 sería 4. Por 100 sería 400. Bueno, 0, 0, todo sale 0. Bueno, entiéndelo. 4,0 sería ¿cuánto? Sería 1200. Ya que en esta parte sería cuando x vale 3, llévale 2. 3 por 3 es 9, más 2, 11, sería 1100, ¿no? Ya está, listo entonces. Ahora sí, ya está, profe. ¿Qué te piden hallar? El máximo beneficio, la máxima utilidad. La respuesta, ¿cuánto sería? 1200, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, esta región que está acá, el máximo sería 1200, el mínimo sería 0, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero te piden el máximo, él es el valor óptimo, y él viene a ser la solución óptima, ¿correcto? ¿Sí? Eso, por favor, nunca te vaya a salir, ¿correcto? Listo, entonces. Ahí está. Perfecto. Entonces, hasta ahí creo que no hay problema. Hasta ahí todo está bien, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces. Ahí está, excelente. Bien. Ya está, vamos a ir acá. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Correcto? Y está un poquito más claro ya. Ahí está la región factible, los puntos, el óptimo, los vértices, la solución óptima. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ser un poquito más rigurosos ahora con la teoría, ¿ya? Todo lo que te expliqué ha sido, se podría decir, la parte que todos deben saber, ¿ya? Pero también tienes que conocer lo siguiente. Escucha, por favor, mira. A ver. A ver, vamos a hacer una pregunta que a veces mucho les cuesta entendernos. Mira, te explico. Por ejemplo, ¿siempre habrá valor óptimo? Es decir, ¿siempre habrá máximo valor o mínimo valor de la función f? La respuesta no. Es decir, hay funciones donde tienen solamente máximo o mínimo. O también hay casos que no tienen ninguno. ¿Me entiendes? Te voy a poner un ejemplo especial. A ver. Mira, 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 mira. Observación. ¿Qué sucede si tengo lo siguiente? Mira, acá tengo, quiero minimizar una función objetivo llamada acá un z, lo puedes colocar así, a x más b y más c. Y tengo lo siguiente, ¿no? Supongamos que tengo esto de acá, supongamos, ¿no? Así, ¿no? Un x más y mayor o igual a 6 y x más y menor o igual a 2. Y acá te dan así. Supongamos un caso, ¿no? Entonces, mira, profe. Mira esto de acá. Escúchame, ¿eh? Mira lo que viene. Escucha, escucha. Mira. Profesor, cuando tú grafiques las restricciones, ¿qué va a pasar? Mira, esto de acá. Acá tengo lo siguiente. A ver. Recuerda que una región factible es la intersección de las restricciones. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar la primera restricción. Lo voy a graficar rápido. Si x vale 0, llévale 6. Ahí está. Si llévale 0, equivale 6. Ahí está. Entonces pasa por acá. ¿Cierto? R1. Ahí está. Mayor o igual. ¿Para dónde va? Hacia arriba. Mayor o igual hacia arriba. Ahora graficamos, mira, la segunda restricción. Si equivale 0, llévale 2. Ahí está. Si llévale 0, equivale 2. Acá, profesor, trazamos la recta. Esto es R2. Pero como dice menor igual, ¿para dónde va? Hacia abajo. ¡Uy! Mira. Mira lo que pasó acá, profe. Mira lo que pasó acá. Date cuenta de esto, ¿no? Profesor. Esta señora va hacia arriba, pero este R2 va hacia abajo. Dime, ¿habrá región factible? ¿Habrá intersección de las restricciones? Estamos de acuerdo que no. Las regiones no se intersectan.
como no se intersectan, significa que no existe la región factible. ¿Entiendes? Entonces, si ahí te pregunta, ¿siempre habrá una región factible? Eso es falso. Ya, eso depende mucho de las restricciones del PPL. ¿Ya? Correcto. Entonces acá decimos, no hay restricción. No hay intersección. Como no hay intersección, en otras palabras, profe, R1 y R2 es vacío. ¿Qué significa, profesor, conclusión? En que no existe región factible. ¿Correcto? En otras palabras, profesor, no existe conclusión, no existe el óptimo, no existe el menor valor en este caso de la función, ni tampoco mínimo. Tampoco existe mínimo, ni máximo tampoco. ¿Te das cuenta? ¿Sí? A eso me refiero. Ya sabes, ¿ah? Cuenta que sepas eso, es importantísimo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, algo que también quiero comentar es lo siguiente. A ver, algo que también ustedes deben saber, deben conocer es esto. Ya, a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si ocurre lo siguiente? A ver, lo que yo les voy a explicar, ¿ya? Es un formato de uni, es un formato uni, ¿ya? Porque en los exámenes de uni, ¿ya? Cuando viene programación lineal, en muchas ocasiones viene preguntas de teoría, bien. Y la gente le choca bastante. Entonces, acá te voy a colocar una observación importante que debes saber. A ver, decimos acá. Observación. Voy a colocar lo siguiente. Presten atención lo que voy a hacer. Presten atención. Escúchame, presten atención. Mira. Acá sí el nivel lo voy a subir un poco más. Acá tengo el máximo valor o mínimo valor de una función objetivo llamado z. Esta función objetivo se expresa como una lineal, un polinomio lineal. Ya está. Ahora, voy a colocar acá, escucha lo que viene, ¿ah? ¿Eh? Acá voy a colocar restricciones. ¿Ya? Mira, acá voy a colocar restricciones. R1, R2, supongamos, R3. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y las restricciones, los tres juntos, van a formar ¿qué cosa? La intersección de los tres, ¿cómo se llama? Región factible. Región factible, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Está claro? Ya, ahora mira. Ya, presten atención a lo que voy a hacer. Decimos acá. Mira. Voy a graficar inclusive esto. Lo voy a graficar para que todo lo que quede más claro. Ya. Esto es algo muy interesante lo que voy a hacer ahorita. Mira. Acá tengo. Ahí está. Por ejemplo. Esta es mi región factible. Ahí está. Justo la intersección de todos, ¿no? Ya está. Ahora, mira, escúchame. ¿Qué pasaría si yo introduzco una nueva restricción? Porque así como está, se está generando un valor óptimo para la función objetivo. O sea, el problema tiene solución. Hay un valor óptimo acá. La pregunta es, si yo agrego una nueva restricción, la respuesta, el óptimo, el valor de F, ¿cambiaría? Esa es una pregunta muy interesante, ¿ya? A ver, la respuesta es, depende. ¿Depende de qué? Ya, te voy a explicar. Escúchame, mira. A ver, decimos acá, mira, escúchame, ¿eh? Acá tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que su valor óptimo, sea, por ejemplo, F estrella, ¿no? O sea, es lo que te va a indicar el máximo valor, mínimo valor, ¿sí? Ya está. Mira, escúchame, ¿eh? Mira. A ver. Primera pregunta. A ver, decimos acá. Si agregamos una nueva restricción llamada R4. Ya, vamos a tener casos. Primer caso. ¿Qué sucede si, mira, si la región factible intersectada con R4 es diferente del vacío? En otras palabras, profe, no entiendo de qué está hablando, profe. Ya estoy volando, profe. Escúchame.
Si yo tengo acá la región, por ejemplo, acá, la región factible, ¿ya? Y ustedes ven que en la región factible, ¿ya? También se está cruzando con R4, es decir, se cruza con R4, se cruza con R4, ¿correcto? Quiere decir, profesor, ¿ya? Que va a contener elementos en común. Como R4 también satisface la región factible, conclusión, conclusión, ¿ya? Conclusión, ¿sí? Mira, mira, se mantiene el óptimo, el valor máximo mínimo de X, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está claro? Si tú agregas una más, no pasa nada, no cambia, no cambia, todo se mantiene así como está, ¿me entiendes? Ahora, la pregunta de fuego es esta. Mira, escúchame, mira. ¿Qué sucede si la región factible intersectada con R4 es vacía? O sea, ¿qué significa eso? Te cuento, mira. Ya, esta es una pregunta a nivel más av nivel avanzado, mira. Escúchame, esto de acá. ¿Qué sucede si hago lo siguiente? Esto de acá. A ver, por ejemplo, acá. Esto ha sido pregunta de examen de admisión de la UNIA del año 2000, déjame sacarme dudas. 2019, no me acuerdo, 2019, ¿sí? Vamos a hacer acá. Acá tengo la región factible, pero la restricción, la que yo estoy agregando, vamos a suponer que va hacia acá, hacia la derecha. Ah, o sea, quiere decir que no está intersectando. Como no intersecta, entonces quiere decir que el óptimo, ¿qué va a ser? Vacío, ¿me entiendes? ¿Sí? Por lo tanto, ya el óptimo, no existe el óptimo. ¿Te das cuenta? O en su defecto puede ser que el óptimo también cambie, ¿ya? Pero no, si R4 no se intersecta con la región factible y yo a pesar de eso igual quiero incluir el R4, quiero meterlo en el PPL, lamentablemente la respuesta ya no existe. No existe el óptimo, ¿me entiendes? ¿Ya? Para que exista el óptimo, todas las rectas deben intersectarse, todas. Si tú agregas el R5, abre un R5 y se intersecta con ellos, la respuesta no cambia, se mantiene igualito. ¿Ya? Se mantiene el óptimo, se mantiene el máximo y mínimo. ¿Ya? Pero tú agregas acá una nueva restricción, pero no intersecta la región factible, la respuesta es vacío, no existe el óptimo, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí está. Eso no se olviden, chicos, esta pregunta ya ni más avanzada, ¿sí? Entonces, ahí está. Muy bien, vamos a borrar esa parte. Chicos, ¿están vivos? ¿Sí? Bueno, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Ya está. A ver, en un formato callado, a ver, como te dije, para aquellos que acaban de ingresar, aquellos que quieren, por ejemplo, que están interesados postular a Callao, por ejemplo, en Callao, del año 2018 se comenzó a incluir programación lineal. Ya antes no se colocaba eso. Pero solamente viene ejemplos más suaves, así como la pregunta 5. O sea, seguramente quizás ya se han puesto un poco más rigurosos, ¿ya? Pero al inicio no era así. Colocaba dos restricciones, una función objetivo, pedía máximo mínimo y nada más. ¿Ya? En San Marcos viene en formato DECO, viene en puro texto y hay que expresarlo como un modelo, un PPL. En la UNI, ¿ya? Viene en dos formas, PP, programación lineal. Viene la parte teórica, lo que te explica la teoría, o también te viene un texto gigante, pero solamente expresarlo con PPL. No te piden que lo resuelvas, así como pasó en el año 2010, 2017. En 2017-18 vino así, vino un texto grande y solo te pidieron en la UNI, en el mes de agosto, en que lo pases como modelo, nada más. Solamente, no quería más, no quería más. Ya, entonces la gente aprovechó ese día, ¿no? ¿Sí? Muy bien. O también te puede venir pregunta de teoría y la gente ahí como que vuela. Pero hay que tener la teoría bien clara, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí está. En el último examen de San Marcos vino una pregunta de programación lineal, ¿ya? Si no me equivoco, creo que vino en el área de medicina, no me acordé. ¿Ya? Que es el área, que es el famoso área A, ¿no? ¿Sí? El área A de medicina, ¿ya? Vino un programación lineal, vino suave, no vino difícil, no suave, no nada. Ya, entonces, ella va a aprovechar al máximo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí está, jóvenes. ¿Listos? Muy bien. Seguimos acá. A ver, vamos a ver acá otros problemitas. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, mira. Vamos a ver acá. A ver, por ejemplo,
La pregunta, vamos a hacer la pregunta número, por ejemplo, número 9, la pregunta 9. La pregunta 9. ¿Qué te dice la pregunta 9, prof? Mira, la pregunta 9 ahora tiene tres restricciones ahora. Ya. Lo que te voy a explicar, me vas a prestar mucha atención. Mira, va a ser así. ¿Qué, profesor? ¿También puede ser 3 restricciones? Claro, puede ser un montón. Mira, si, uy, te cuento. Si en la universidad, cuando lleves curso de optimización, lleves programación lineal, en la universidad te van a incluir 5 restricciones, 6 restricciones, pero no con 2 variables. Te van a incluir 3 variables, 4 variables, 5 variables. ¿Y eso se grafica? No, pues. No existe la gráfica para 4 variables, 5, no existe eso. Hasta 3 nomás hay. Las demás son como un mosaico, una proyección así. ¿Ya? Pero solamente se puede graficar en 3 dimensiones, por si acaso. No se grafica en 4 y 5, por todo tipo. ¿Ya? Ya eso no... O sea, hay un mosaico, una idea, ¿no? Pero no es que sea así con exactitud, ¿no? Con seguridad una gráfica así, ¿no? Pero en la universidad usan bastante ya con 4 variables, 5 variables. Profesor, pero si no se puede graficar, ¿cómo lo hacen? Claro, ya no usan el método gráfico. Usan un método que sea método dual. O sea, es método con matrices. Ahí usan bastantes matrices. Hay matrices, ¿ya? Por eso cuando ingreses tienes que saber matrices. ¿Ya? Si no, vas a tener muchos problemas. En mate básica vas a hacer bastantes matrices. Así que ahí tienes que aprovechar. ¿Ya? El primer ciclo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá. Acá tengo, te piden minimizar esta función objetivo, ¿ya? De esta manera. Iguala, vamos a colocar acá 2x más 8y. ¿Listo? Ya está, listo. Muy bien. Ahora mira, ya vamos a ser un poco más rigurosos ahora en esta parte. ¿Ya? 2x más 4y, ¿ya? ¿Correcto? ¿Sí? Y mayor o igual a 8, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Y acá dice lo siguiente, ¿no? 2x menos 5y, ¿ya? Mayor, menor o igual a 0. ¿No? Casi pongo mayor o igual. Esa es la mayor de todas. Menos x más 5y, ¿ya? Menor o igual a 5. Ahí está. Y acá, xy mayor o igual a 0. Entonces acá, profe, lo siguiente, ¿no? Acá tengo en esta parte, ahí está. Sí, o PPL. Restricción R1. Voy a graficar acá R2. Al final voy a colocar R3 al final. ¿Sí? Ahí está. Mira, a ver. Graficamos acá. Lo voy a hacer grande para que se vea bien. Grande. Como son 3 restricciones, ahora sí te voy a hacer un bajar de gráfico. Pero voy a hacer un poquito rápido. La tabulación vamos a hacerlo directo. La tabulación va a ser directo, ya por si acaso. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, mira. Vamos a hacer la que escucha. Profesor, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Vale 4, ¿sí o no? Vale 4. Sí, repito, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Vale 4. ¿Correcto, correcto? Y hasta como te decía, ¿no? Ya. Si y vale 0, ¿cuánto vale x, chicos? Sería 4, ¿cierto? Entonces, ahí está. Vamos a colocar acá el 4. Mira. 4, punto y coma 0. Ahora, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y vale 2, ¿cierto? Entonces será por acá. Entonces, hasta ahí creo que no hay problema, así todos estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Está? Acá dibujamos bonito, ¿ya? Ahí está. De esta manera. Muy bien. Llámale R1. Mayor igual, como dice mayor igual, ¿para dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba mayor igual. ¿Te das cuenta? Hacia arriba. Ahora, este R2, si y vale 0, ¿cuánto vale x? Menos 5. Ah, estamos por acá, profe. Sí, menos 5, dice, ¿no? Ya. Dice acá, profesor, menos 5. Vamos a ubicar acá menos 5, punto y coma 0. Ahora, bueno, si x vale 0, y vale 1. Ah, y vale 1, profe, entonces vamos a ubicarlo por acá. ¿Sí? Póngalo por acá. 0, punto y coma 1. Ahí está, ¿cierto? Entonces graficamos por acá. Ahí está, pasa por aquí más o menos. Y acá dice R2. Mira cómo lo estoy dibujando, ¿ah? ¿Eh? Mira, te das cuenta. Ahora mira, profe. Irá hacia arriba o hacia abajo. Ya, eso vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, va hacia arriba o hacia abajo. Ya, vamos a ver. Primero, vamos a tomar 0,0.
0,0. Si fuera la región de abajo, vamos a tomar 0,0. Por ejemplo, ¿no? Si equivale 0, llévale 0. Si equivale 0, llévale 0. Sería menos 0 más 5 por 0. Ah, qué bacán. Entonces sería, profesor, 0 menor o igual a 5, cumple. Será, profesor, la región que está abajo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta graficar? Si ustedes gustan, podemos dibujar acá, ¿no? Esto, ¿no? Dibujar acá esta partecita, ¿sí? Este punto de intersección, ¿no? Este punto no es cualquier cosa. Este punto, por ejemplo, representa lo que se le llama la intersección de R1 con R2, ¿cierto? Entonces, mira, profe, R1 con R2. R1, ¿quién sería? 2X más 4Y igual a 8. ¿Ya? Atento, ¿no? Y R2, ¿quién es? Menos X más 5Y igual a 5. Menos X más 5Y igual a 5. Entonces, saca de la mitad, ¿no? Sería 2Y, ¿no? La mitad, ahí está 4. Entonces, profe, suma de frente, ¿cuánto vale Y? Sería 9 séptimos, ¿no? Si llévale 9 séptimos, escucha, si llévale 9 séptimos, ¿cuánto vale X? Sería, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, a ver. ¿Cómo sería, chicos? A ver. 2 por 9, 18 séptimos. Pasa a restar. Ahí está. Sería simplemente, profe, 10 séptimos, ¿no? 10 séptimos, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está, ¿correcto? Entonces, profesor, quiere decir que este punto de acá, ya, va a ser acá 10 séptimos y el otro va a ser 9 séptimos. Ahí está. Listo. Ahí está el punto. Conocido, ¿no? Ya está. Listo. Ahora, ¿qué más, profe? Vamos a graficar la tercera restricción y última. La tercera restricción es muy especial porque es de la forma 5y, despejo, y es mayor o igual a 2x quintos. Es una función afín, ¿ya? El tipo de funciones afines, ¿ya? Va a pasar por el origen de coordenadas, pasa por este punto, en forma creciente, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a ver si va hacia dónde, profe, si va para este lado, ¿ya? Vamos a dibujar acá, entonces, profesor, de esta manera. Va a ir, entonces, así, esta forma, ¿ya? ¿Correcto? Pasa por este punto. Si pasa por este punto, entonces tenemos que ver, profesor, si va para este lado. Vamos a ver acá. Por ejemplo, así, ¿no? O sea, aquí de esta manera. Pasa entonces por este lado. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, este punto que está acá, ¿cómo lo calculo? Ah, recuerda que es la intersección de R3, ¿con quién? Con R1. En este punto de intersección, jóvenes, escucha, está R3 con R1. R3, ¿quién sería? 2X menos 5Y. O mejor dicho, 2X igual a 5Y, ¿cierto? ¿Y quién es R1? 2X más 4Y igual a 8. Entonces, comparando, profesor, si 2X es igual a 5Y, 5Y más 4Y es 9Y. 9Y igual a 8. ¿Cuánto vale Y? 8 novenos. ¿Cierto? 8 novenos, ¿cierto? Sí, 8 novenos. Entonces, ahí está, profesor. Nada más, ahí está la expresión, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Qué más, profe? Bueno, entonces, ahí está. Si Y vale 8 novenos, ¿cuánto vale X? Si Y vale 8 novenos, ¿cuánto vale X, profe? Ah, ya, vamos a ver acá. Entonces, profesor, será solamente así. 40 novenos sería 20 novenos, ¿no? 20 acá, novenos. Entonces, quiere decir que va a ir, profesor, de esta manera. Este punto va a ir así, ¿cierto? Ahí está. Y nada más, ¿no? Así de sencillo. ¿Muy bien? Listo, entonces. Así de fácil. Nada más. Muy bien. ¿Listos? Profesor, acá sería 20 novenos. Ahí está. 20 novenos. 20 novenos. Punto y coma, 8 novenos. ¿Ya? ¿Y este punto quién era? ¿Te acuerdas? Era 10 séptimos. Punto y coma, 9 séptimos. Ahora, mira, para cerrar, este punto de acá, profesor, por aquí está la región factible. Esto de acá, la región factible. Este punto, ¿cómo lo calculo, profe? Así, mira, escúchame, ¿ah? Va a ser así de esta manera. Este punto, no es cualquier cosa. ¿Es la intersección de quién? De R2, o sea, el amarillo, con R3. R2, ¿quién sería? Menos X más 5Y igual a 5. ¿Quién es R3? 2X igual a 5Y. No, entonces ahí está, ¿no, jóvenes? Entonces ahí está. Entonces, ¿cuánto vale X acá? Bueno, acá despejamos, ¿no? 5Y, cuidado, es 2X. Menos X más 2X es X. Sería X vale 5.
Ahora, si equivale sin o cuánto vale Y, sería 2. Ahí está, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a reemplazar simplemente, ¿no? Reemplazamos acá y tenemos el problemita. Claro, algunos me dirán, profesor, pero hácelo con fracción, profe, qué feo. Sí, bueno. A ver, también sale así, ¿no? 2x más 8. Mira, primer vértice, 10 séptimos. 10 séptimos, ¿ya? 9 séptimos. A ver, ¿cómo se ve aquí? A ver. 2 por 10, 20. 20 más 72 sería 92 séptimos, ¿cierto? Ahí está. Ahora, profe, ¿qué más, profe? Mira, aquí en esta parte, escucha, vamos a ver aquí. Profesor, 20 novenos, 20 novenos, 8 novenos. ¿Cómo será? 2 por 20 es 40. 40 más 24, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sería 104 novenos, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo será, profesor? 5,2. Esta es la más fácil, ¿no? ¿Sí o no? 2 por 5, 10. 10 más 16, 26. Ya está. ¿Qué te piden? El mínimo, ¿no? Profesor, ¿cómo será, profe? ¿Quién será acá, profesor? Entonces, aquí el mínimo será simplemente 102, 104, perdón, 90, ¿correcto? Ese viene a ser el resultado. ¿Entiendes? Entonces, ahí será fija cuando son más restricciones. Hay que tener mucho cuidado así. Acá me salió chiquito, pero depende cómo lo grafiques. Y hay que tener mucho cuidado con los puntos que tú realices, ¿sí? Perfecto. Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahora otro problemita. Vamos a ver acá otro problemita, ¿ya? A ver, atentos a la máxima. Vamos a ver, miren, ¿no? Ya, escuchen. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver acá lo siguiente. Por ejemplo, ya, vamos a ver acá lo siguiente. Mira, de esta forma. Por ejemplo, esto de aquí. Supongamos, vamos a ver acá otro problema. Aquí, por ejemplo, esto de acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, en esta parte. Vamos a ver aquí, a ver. A ver, acá me están saludando. Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué tal, Efraín? Yanni, ¿qué tal? Hola, John, ¿cómo estás? Bien, vamos a ver aquí entonces. Seguimos acá. A ver. Esta parte es muy interesante lo que voy a hacer con ustedes en este momento. Mira, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver acá. Primero. Lo que te voy a decir, por quiero que lo apuntes. Porque te va a ayudar bastante. Mira, por ejemplo. Tenemos dos términos muy importantes. Lo que es el valor óptimo, que es el valor máximo mínimo de la función f, el objetivo, el z, ¿no? Y muy aparte tenemos a la solución óptima. La solución óptima recuerda que es el par ordenado, el x, y, ¿entiendes? Que te genera el óptimo de f, ¿cierto? Ahora, lo que te voy a mencionar es algo muy importante. Te voy a poner un pequeño ejemplo y vamos a analizarlo muy bien, ¿ya? Y de ahí vamos a sacar conclusiones que te va a ayudar bastante cuando hagas un problema de la presa Magnus. Cuando hagas un problema, por ejemplo, de la CEPRE Uni. ¿Vale? Entonces vamos a hacer acá, mira, escúchame, ¿eh? Por ejemplo, acá. Vamos a hablar un ejemplito acá bien interesante. Vamos a suponer, escucha, 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 escucha. Vamos a suponer que tienes lo siguiente. Acá tienes un problemita. Acá tienes un X acá. Acá tienes, por ejemplo, acá el Y. Voy a graficar una región factible. Ya, atento, mira. Escucha, eso de acá. Ya, supongamos. Eso de acá. De esta manera. De esta forma. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo lo siguiente. Este punto, ya, que sea este punto de acá, que sea un A, este punto que sea un B. Por eso aparece el teorema de Tales. Algo así, ¿no? Ya mira, acá tengo lo siguiente. La región factible. Me vas a prestar atención a lo que voy a hacer. Mira, acá tengo máximo. O mínimo, escúchame, este señor de acá. ¿Ya? Mira. A ver. ¿Listo? Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Escucha. Vamos a suponer que has graficado tus restricciones, has formado tu región factible, y por el teorema del óptimo, el teorema de la programación ya que te dice, que solamente se va a evaluar en dónde, en los vértices nada más. ¿Para qué? Para encontrar el óptimo. Ya, mira. Vamos a suponer que yo quiero encontrar
el máximo. Por ejemplo, el máximo, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto de acá. Ya encontraste tus vértices, ahora vas a reemplazarlo, y tú estás emocionado. Mira lo que viene, ¿eh? Escúchame. Acá tengo un vértice, mira. Acá tengo la función en sí, este señor de acá. Vamos a suponer que reemplazaste, mira, el vértice A, ¿ya? Mira, el vértice B, C y D. Vamos a suponer que en el vértice C, escucha lo que estoy hablando, mira, que en el vértice C yo reemplazo en la función objetivo. Supongamos que te sale el 18. En el D reemplazaste y te salió, por, supongamos nomás, 25. El vértice A lo reemplazaste en la función objetivo, 30. Y en el B, mira, 20. ¿Cuál es aquí tu valor óptimo? Sería 30. ¿Por qué? Porque te están pidiendo el máximo, ¿cierto? Él es el óptimo, el 30. Este señor es el óptimo. El óptimo. En otras palabras, el máximo valor ¿de quién? De la función. Ya está. Profesor, vi que el 30, escucha, mira. Estoy viendo el 30 en ambos lados. Bien, profe, estoy emocionado. Ten cuidado, esto es peligroso. Algunos dirán, profesor, estoy contento porque me ha salido dos veces, profe, profe, estoy contento. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando tú ves que el óptimo es generado por dos vértices distintos, o sea, te salió el mismo óptimo para dos vértices distintos, te cuento. Lo que está pasando es lo siguiente. Entre el punto A y B, como estos puntos, como A y B, son soluciones óptimas, porque los dos han generado el mismo óptimo, quiere decir que el segmento AB, ¿ya? Contiene... Escucha. Mira. Mira. ¿Sabe qué contiene? Prepárate lo que le voy a decir, ¿ah? ¿Eh? Infinitas soluciones óptimas. ¿Qué? ¡No! ¿Qué está hablando usted? A ver. Yo sé que usted acaba de decir hace un par de minutos que A y B son soluciones óptimas. Pero ahora usted me está diciendo que son infinitas. Sí. Entre el A y el B, este segmento que está acá, que conecta los puntos A y B, este segmento que conecta los puntos, aquí van a ver qué cosa, infinitas soluciones. Tú sabes que un segmento es un conjunto infinito de puntos. Y cada uno de estos puntos van a ser soluciones óptimas. Contiene infinitas soluciones óptimas. Eso mucha gente no lo sabe. Y quiero que ahora tú lo sepas. Infinitas soluciones. ¿Qué, verdad, profesor? ¿En serio? Infinitas soluciones óptimas. O sea, quiere decir que... A ver, por ejemplo, supongamos, ¿no? Mira. Decimos acá. Es decir, si vemos que... Si tomamos un punto cualquiera, un punto, por ejemplo, E, si E pertenece al segmento que conecta las soluciones óptimas A y B, entonces significa que este E también es solución óptima. O sea, ¿qué significa eso, profe? Que cuando yo reemplazo F en A, ¿te sale qué cosa? La solución óptima. Pero el óptimo, disculpa, el óptimo. Es decir, te está generando simplemente de cosa el máximo de F. Si yo reemplazo acá en B, también te genera el mismo máximo. Y si yo reemplazo en E, también genera el mismo máximo. El mismo, ¿ah? Conclusión. El valor óptimo es único. Siempre es único. Los que pueden ser infinitas soluciones
son las soluciones óptimas. La que no necesariamente es único son las soluciones óptimas. Sí pueden llegar a ser infinitos, eso sí. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, profesor, decimos la conclusión. El valor óptimo es único. Es único. Eso no se olvida, eso nunca se olvida. Eso no se olvida, es único. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Existe un solo mínimo, un solo máximo, nada más, ¿correcto? Pero ojo acá, puede existir infinitas soluciones óptimas. Soluciones óptimas. Entonces, esto por favor no se olviden. Lo que le digo, créanme que es muy importante que se pase. ¿Está claro? ¿Sí? Son preguntas muy interesantes, ¿ah? Que hasta muchos profesores inclusive caen en la trampa. Ya caen en la trampa. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Así que ya saben, ¿ah? Cuando ven que salen dos óptimos, cuidado, van a haber infinitas soluciones. No van a ser los únicos. ¿Y quiénes son las soluciones? El segmento que conecta a vos. Profesor, ¿y ellos? No, esto de acá no. Pasa nada. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. ¿Correcto? ¿Perfecto? Muy bien. Entonces... ahí está la expresión. ¿Listos? Muy bien, jóvenes. Seguimos acá. Entonces, a ver. Profe, vamos a ver acá otro problemita. Vamos a ver acá, por ejemplo, otro problemita. ¿Ya? Y dice así. Vamos a ver acá. Mándale un ratito. Vamos a borrar acá lo siguiente. A ver. Vamos a borrar aquí esta partecita. Vamos a ver acá. De esta forma. Vamos a ver un ejercicio justamente aplicando esta condición. ¿Ya? Vamos a aplicar un problema justamente usando esta condición. Así que, vamos a ver aquí. Ah, y ojo al piojo. Te voy a recalcar, ¿no? La región factible es un polígono convexo, ¿ya? Por si acaso te digo. ¿Ya? Eso ya te hablé, pero te lo vuelvo a recalcar. ¿Ya? No cae mal una recalcadita, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a hacer acá esta parte. Mira, vamos a hacer aquí. La pregunta, escucha, la pregunta... mira, la pregunta número 10. Vamos a ver la pregunta 10. La pregunta 10, ¿quién nos dice? Esta pregunta 10 es muy interesante, ¿eh? A ver, voy a escribir todo el problema, ¿eh? Dice, a ver, la 10, la 10, a ver, no. A ver, vamos a hacer aquí. A ver, vamos a hacer acá, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer acá, por ejemplo, esta parecita. A ver, vamos a hacer aquí este contenido. Por ejemplo, ya. A ver, voy a hacer acá, por ejemplo, vamos a hacer aquí, la 13. Sí. La 13 está más interesante porque hablan de tres restricciones. Ya, mira, escúchame, ¿eh? Voy a colocar acá la 13, dice así. A ver. La pregunta, así es, mira, dice. ¿En cuántos puntos de coordenadas enteras ha cuidado? Dice, ¿en cuántos puntos de coordenadas enteras la función objetivo alcanza su valor máximo? Mira, a ver, vamos a ver acá. Voy a colocar acá la función objetivo. Dice máximo, quiero el máximo de esta función que está acá, ¿correcto? ¿Y cuál es la función? 2x más 2y, ¿correcto? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Mira, vamos a colocar acá la restricción. Dice, x más y... menor o igual a 16. Y esta parte, escúchame, ¿eh? X más 2Y. Ya. Ahí está mi esta parte, ¿ah? ¿Eh? Mira. Ojo, estamos acá ya en la última pregunta ya de la misa. La final, ya. Mira, escúchame, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Profe, mira lo que viene, ¿ah? ¿Eh? Mira lo que viene. Ah, dice cuántos pares enteros. Ah, te estoy diciendo que X y Y son enteros, pero X y Y son enteros. Ok. Eso quiero saber. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a graficarlo. Préstame atención, mira. Escúchame, vamos a graficar acá. X acá, escúchame. Y acá tenemos el Y. Vamos a ver aquí. Y listo. Graficamos la primera restricción. Y dice así, mira. Cuando X vale 0, Y vale 16, ¿cierto? ¿Sí? Y vale 16. 0, punto y coma, 16. ¿Cierto, jóvenes? Ahora, cuando Y vale 0, X vale 16. Vamos por acá. ¿Sí? 16, punto y coma, 0. La recta pasa por esos puntos, ¿cierto? Entonces, ahí está. Listo.
Entonces, ahí está la expresión. Este es el famoso R1, pero dice menor igual. Como dice menor igual, ¿para dónde se va? Hacia abajo. ¿Te das cuenta? Ahora, si y vale 0, ¿cuánto vale x? 21. O sea, voy a graficar la segunda restricción, ¿no? X vale 21. 21, punto y coma 0. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, si x vale 0, ¿cuánto vale y? 21 medios. 21 medios. Entonces, más o menos está por acá. 21 medios, que sería 10,5, ¿no? Un fracción nomás. Entonces, la recta pasa por esos puntos. Pues ahí está. Acá dice R2, ¿no? Y dice mayor igual. Ah, dice mayor igual. Entonces, ¿para dónde va si dice mayor igual? Hacia arriba. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la región factible? ¿Dónde está la región factible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería la región A, B o C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la región factible? A ver, en la línea amarilla va hacia arriba, la línea naranja va hacia abajo. ¿En qué región? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, pero te da falta, ¿no? Falta graficar él todavía, ¿no? Ah, todavía falta él, todavía falta. Yo me estaba emocionando ya. Le da falta graficar el otro, pues, ¿no? Falta graficar la otra restricción, la que está aquí, ¿sí o no? Ya está. ¿Cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a la aquí. Pero este punto se puede calcular, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿No? Vamos a la acá. En este punto, escúchame, en este punto, si te das cuenta, ¿sí? ¿Ya? Vamos a graficar acá. Este punto pertenece a R1, R2. R1, ¿quién sería? X más Y igual a 16. ¿Quién es R2? X más 2Y. X más 2Y igual a 21. Entonces, ¿cuánto vale X acá y Y? Y sería 5, ¿cierto? Y acá sería 5. Y acá sería 5, ¿cierto? Y X, ¿cuánto vale? 11, ¿no? Sería, o sea, que este punto sería 11, punto y coma 5. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora sí, ahora mire, mira, vamos a graficar la identidad. Esta es la identidad, ¿no? Este R3 es la identidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago acá, profesor? ¿Cómo se grafica esto? Bueno, la identidad es aquí la recta que pasa por aquí, ¿no? Pasa por esta zona. Pasa por origen de coordenadas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ya está, listo. Ahora, vamos a ver en sí para qué dirección pasa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver para acá, que la vaya para este lado, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Por ejemplo, va a ir así de esta forma. Entonces vamos a dibujar acá. De esta manera. Vamos a poner un poquito más para aquí. Esto es un cuadradito. Y ya está. Listo. Mira. Ahí está R3. La identidad. Pero como dice menor o igual, ¿para dónde va? Hacia abajo. Quiere decir que la región factible, ¿cuál sería? Sería lo que está pintado acá de rojo. Este señor es la región factible. ¿Correcto? El triángulo que está acá, ¿sí? Muy bien. Ahora, si no la ves muy clara, entonces vamos a hallar acá estos puntitos. Este puntito es la intersección ¿de quién? De R1 con R3. R1, ¿quién sería? X más Y igual a 16. Pero ¿quién es R3? Y igual a X. Entonces, resolviendo acá el sistema de ecuaciones, ¿cuánto vale X, profe? X vale 8, Y vale 8. Acá entonces sería X vale 8, Y vale 8. Atento a lo que viene, ¿ah? ¿Eh? Y este punto no es cualquier cosa, este punto pertenece a R2 así como a R3. R2 es este señor, R3 es Y igual a X, ¿no? Entonces, en este punto de acá, X más 2Y igual a 21 y Y igual a X. En ese sistema, Y vale X, entonces X vale 7, ¿no? 7. Y si X vale, ¿de cuánto vale Y, profesor? También vale 7. Listo. No se ve muy bien este, ¿no? Vamos a hacerlo más grande, mira, más grandecito. Mira, más grande, mira. Más grande para que lo veas mejor. Mira, ahí está. Lo veas mejor, mira. Este puntito, ¿quién sería, profesor? Es 8,8. 8 punto y coma 8. Este punto, ¿quién es, profesor? El punto verdecito que puso acá, el verdecito, mira. Esto de acá, 11 punto y coma 5. Ahora, mira, 7 punto y coma 7. Ahí está. Mira esta parte. Escúchame, ¿eh? Mira esto de acá. Ahora, aquí tengo lo siguiente. ¿Qué es lo que viene? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que viene? Te piden el máximo de F, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Vamos a reemplazar los puntos. Ya. Atento a lo que voy a hacer. Escúchame, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer? Cuando tú reemplaces acá los vértices, ¿qué va a pasar? Mira esto de acá. Son tres nomás, ¿no? Son tres. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Profesor, acá tengo vértice, ¿ya? Vértice.
Y la función objetivo que es 2x más 2y. De acá reemplazo 8,8, 8 punto y coma 8, ¿ya? 11 punto y coma 5, y acá tenemos 7,7. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a reemplazar simplemente, mire, escúchame, reemplazamos acá. Cuando x vale 8, y vale 8, y eso ¿cuánto sería? 32, ¿cierto? ¿Sí? 32. Si x vale 11 y y vale 5, 2 por 11 es 22. 22 más 10, 32 también, profesor. Uy, cuidado acá. Y 2 por 7 más 2 por 7 sería ¿cuánto, profesor? 28. ¿Cuál es el máximo? Sería 32, ¿me entiendes? Él viene a ser el máximo. Él es el óptimo, ¿me entiendes? El óptimo. Pero hay un problema. Acá hay un problema. Que este óptimo no fue generado por un solo par ordenado. Fue generado por dos pares ordenados. Mira, entonces, profesor, entre este punto, llámalo A, y este punto B, ¿qué va a pasar? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas qué significa esto? Ah, entre estos dos puntos hay infinitas soluciones. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. O sea, quiere decir cuidado que los únicos pares ordenados, las únicas soluciones, no es el A y el B, no son ellos. Tienen que haber más acá. Por eso te dice que tienen que ser X y Y enteros. ¿Quiénes son ellos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién sería el siguiente? O sea, ¿quiénes están acá, por ejemplo? El 9, mira, el 8 avanza. De 8 a 11, avanzo 9, punto y coma de cosa, 7. ¿Sí o no? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿El siguiente cuál sería? ¿Ustedes qué dicen? A ver. Siendo que este sería simplemente 10, punto y coma, 6. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, a toda la comunidad, si no me crees, comprobamos. Si x vale 10, y vale 6. 2 por 10, 20. 6 por 2, 12. 32 también. Si x vale 9 y y vale 7, 2 por 9, 18. Más 7 por 2, 32 también. Ah, la profe también cumple. ¿Qué, profesor? Pero no puede, también no puede ser fracción, profesor. Sí, pero solo está pidiendo los enteros nada más. Entonces, por lo tanto, ¿qué te piden hallar? ¿Cuántos puntos de coordenadas enteras genera el mayor valor de E? La respuesta, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4. 4 pares ordenados. 4 puntos. Ese viene a ser la respuesta. Esto viene a ser las soluciones enteras. Ya, son las soluciones enteras. Ahí está, listo. Esta pregunta es muy interesante. Ya la gente a veces dice, ya solamente son dos nomás. No, cuidado. Porque entre estos puntos también hay infinitas soluciones también. Ese es el método de conectar, ¿sí? Entonces, ahí está la expresión, jóvenes. Básicamente, ese es el resultado, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ves, jóvenes? Entonces, hasta aquí hemos terminado entonces la parte de programación lineal. Ya en otra clase, más seguro que vas a hacer programación lineal, pero ya con textos, ¿no? Te hago un texto plasmando en el mundo real, en la vida cotidiana, y lo van a plantear, lo van a representar así. Y luego con esto se resuelve con la forma que ya te enseñé, ¿no? Entonces, ya espero que te haya gustado el tema, espero que te haya gustado este contenido muy interesante, ¿sí? Hay una pregunta que me están haciendo, creo, a ver, vamos a hacer acá. Antes de retirarme, vamos a hacer acá. Me están preguntando por la 14. Ah, claro, vamos a hacer la 14, si quieren. Vamos a hacer la 14. La 14, ¿cómo se hace, profe? Vamos a ver acá. Vamos a hacer aquí. A ver, la pregunta 14. La pregunta 14, bueno, simplemente vamos a graficar acá relaciones nada más. Son relaciones. Ya, vamos a hacer aquí, por ejemplo, mira. A ver. ¿Cómo se grafica este señor de acá? Por la propiedad, X es menor o igual a 2, ¿se acuerdan? Pero mayor o igual a menos 2. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Cómo se grafica una relación de la forma así, de esta manera? Es simplemente, es una franja, escucha, es una franja donde, primero, si X vale a, ahí está,
si x vale b, ahí está, x está entre a y b, quiere decir que esta relación va a ser ese cierre. Aquí van a estar los infinitos puntos, los infinitos pares ordenados, donde su primera componente x está entre a y b, ¿me entiendes? ¿Sí? Ah, ya, así es, profesor, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se grafica los y mayor o igual a c menor o igual a d? Ah, solamente así. Son funciones constantes, ¿no? Es decir, de esta manera, en los extremos, ¿no? Acá, si y vale c, si y vale d, acá abajo, si y vale c, porque va de arriba hacia abajo. Ahí está. Entonces, como dice, y está entre c y d, toda esta región que está acá, te va a representar esta relación, ¿correcto? Y esta. ¿Sí? ¿Correcto? A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, solamente vas a hacer eso, nada más, ¿ya? Ahora, ¿esto qué más se la fija, profe? Acá dice 0, de esta forma. Acá te dice x más y mayor o igual a 0. También puedes colocar y mayor o igual a menos x, que es lo mismo. Y acá dice x menos y, ya menor o igual a 0. Eso significa y mayor o igual a x, ¿me equivoco? ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué hacemos acá, profesor? Mira, llámale R1. Esta es la pregunta 14. ¿Ya? Esto es R2, R3 y R4. ¿Correcto? Muy bien. Este vamos a graficar acá. La vamos a hacer acá. A ver. La vamos a hacer acá, mira, de esta manera. Ahí está. ¿Listos? Bien. Vamos a graficar primero este señor de acá. R3 y R4. R4 es una identidad. Y la identidad se grafica así, de esta manera. ¿No? Es de esta forma. Pero aquí, de esta manera, ahí está, ¿no? Este es R4. Pero quiero saber, dice mayor o igual. Ah, si es mayor o igual, entonces va hacia arriba, ¿cierto? Graficamos ahora R3. R3 es y mayor o igual a menos x, una función de identidad. Así es, ¿no? Manera, mira. De la forma y igual a menos x, es una función afín, pero que va en sentido decreciente, pasando por el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, dice así de esta manera. Y mayor o igual a menos x. Profesor, ¿cómo va a ser, profe? Ah, bueno. Va de simplemente para arriba, ¿no? De esta manera. Esto viene a ser R3, ¿correcto? Muy bien. Entonces, así que no quería problema. Ahora, vamos a graficar R4. ¿Quién es R4? Ah, ya. R2, disculpe. R2 sería de 0 a 4. Como es de la forma Y de 0 a 4, su gráfica es así. Tipo barrido. Entonces, ubicamos acá, profesor, el 4, ¿sí o no? Ubicamos acá, profesor, la zona del 4, ¿ya? O también puedes dibujar también el R1. El R1 más rápido. R1 va de menos 2 a 2. Ah, entonces quiere decir que va a ir así, mira. De R2 a 2. Graficamos acá. Vamos a colocar bonito. Mira, rapidito nomás. El menos 2, ¿hasta dónde? Hasta 2. Hasta 2, ¿cierto? Y como dice, de menos 2 a 2, es la zona que está acá. ¿Me entiendes? ¿Sí? Correcto. En la zona que está acá. ¿Ahí? ¿Cierto? Entonces, hasta el momento la región, ¿cuál sería, Alex? Sería lo que está acá, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Pero, ¿quién es el techo? El techo. De 0 a 4. De 0 hasta 4. Él va a ser mi techo, ¿me entiendes? Entonces, quiere decir que vamos a considerar esta forma. Vamos a tomar acá de esta manera. Ahí está. Simplemente está. De 0 hasta 4. Esta es la región, mi estimado Alex, y todos ustedes. Mira, profe, este punto, ¿quién sería? Te están pidiendo el área. Te están pidiendo el área. Esto no es para mayor línea, por si acaso. Están pidiendo el área, mamá. Profe, mira. A ver. Si x vale 2, escúchame. Si x vale 2, este es simétrico. Basta que haya 1. Multiplico por 2, porque la gráfica es un simétrica, las trapecios, ¿ya? Entonces, profe, sería así, ¿no? Aquí en este pedacito. Si x vale 2, este punto es R4. Si x vale 2, ¿y cuánto vale también? Sería 2. ¿Cierto? Acá también sería 2. Entonces, profe, el trapecio, esto llámalo un A. Esto sería aquí, profesor, mira. De 0 a 2, 0 a 2, altura 2. La base mayor, 4, de 0 a 4. La base menor, 2 a 4, 2. ¿Cuál es el área del trapecio? Ya tú sabes.
base mayor más base menor sobre 2 multiplicada por altura, que es 2. ¿Me entiendes? Y eso, ¿cuándo sale, profesor? Sería 6. Pero es el doble. Ah, ah. La respuesta es 12. Esa es la clave. La clave la A sería. Nada más, ¿correcto? Ahí está entonces, jóvenes, la respuesta final. Nada más. ¿Te das cuenta? Ahí está la expresión. Muy bien. ¿Listos? Bien, espero pues que entonces todo esté claro. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Listos. Bien, jóvenes. Entonces, la despedida. La despedida, son tristes, ya, pero bueno, espero de todo corazón que en este ciclo integral que hemos estado pues compartiendo durante tantas semanas, 7 semanas, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que hayan sentido que hayan mejorado en el curso, hayan aprendido este tema, ¿sí? ¿Correcto? Programación lineal, valor absoluto, ¿no? Ecuaciones, función inversa, función inyectiva, ¿cómo decimos? Función exponencial, ¿no? Y todo eso, ¿no? Radicaciones, irracionales, entonces, espero que les haya servido bastante. Lo que yo les recomiendo de todo corazón es que todo lo que están viendo ahora, refuércenlo. Refuércenlo, practiquen más ejercicios, busquen materiales, hagan todo eso. Pero antes, entiendan bien la teoría. Eso es lo que más les puedo decir. Y no solamente en álgebra, también en muchos cursos también, ¿ya? A su vez, ya teniendo la teoría, practique ejemplos resueltos, practícalos, míralos bien, tú mismo inténtalo. Ensayo, error, acierte, así tiene que ser. Para que poco a poco puedas ver problemas con texto o un problema más de nivel más avanzado. Así que, jóvenes, mi parte, el docente Enrique Núñez del Arco, agradece pues tu confianza, ¿no? Agradezco también mucho a la academia, ¿no? A todos ustedes por haber trabajado conmigo en todo tiempo, ya bastante tiempo. Espero pues vernos en otra oportunidad. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta siempre. Cuídense, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. I'm sorry.